on the far side of the galaxy. Inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Buenas, bienvenidos un día más. Hoy martes a la emisión de mi de, ¿qué hago? De mientras trabajo en este caso. Hoy voy a estar trabajando en Experimentos Nucleares en Alamogordo, la aventura que ayer emití dos veces, mañana y tarde. Así que pues, continuamos y con un poco de suerte, tomamos madera, acabamos hoy con la aventura. Es una aventura de terror nuclear de los años 50, en la cual, bueno, que está muy muy inspirada por la película DEM. Muy buenas, Andrewis, bienvenido, como siempre, es un placer tenerte ahí. Y bueno, ayer a la tarde, como el propio Andrewis vio, porque fue, creo que es el único que estaba en directo, de los pocos que están en directo, acabé ya con la aventura propiamente dicha. Uy, aquí me ha pasado esto. ¿Qué pasa aquí? No entiendo qué está pasando aquí. Ese entiendo qué sucede me ha aparecido pegado en tres sitios ya. No sé por qué. Es súper raro. Voy a buscar, mira, voy a buscar cuántas veces puede estar. Entiendo qué sucede. ¿Dónde estás, amigo? No se encontró, vale, o sea, está dos veces pegado y es algo de otro sitio que pegaría aquí sin darme cuenta. Vale, pues bueno, como estaba diciendo, voy a pasar ya con la imagen al trabajo y así. Hay un entiendo, una palabra que estaba saliéndome mal, pero bueno, como veis, está muy avanzada la aventura, está ya.
A falta de los apéndices y la introducción, está todo hecho. Así que hoy vamos a acabar los apéndices de introducción y esta tarde, si todo va bien, empezaré a maquetarla. Ay, me siento, hoy estoy con los pensamientos un poco oscuros, la verdad. Soy un colapsista, o sea, soy una persona que piensa que en esta década en la que estamos viviendo ahora mismo va a colapsar la sociedad planetaria. Y que para cuando, esto no lo digo yo ya, lo dice la AIE, para cuando llegue el año 2025 la humanidad dispondrá de la mitad de energía de la que disponemos ahora mismo. Para el año 2030 apenas dispondremos de energía para sobrevivir 1.500 millones de personas. El resto o van a vivir con una pobreza energética absoluta o directamente van a morir. Y aunque llevo pensando esto mucho tiempo y tengo todos los datos científicos para avalar lo que estoy diciendo y cosas del estilo, ver qué está pasando en directo sigue siendo muy duro, ¿no? Porque además, como yo estoy suscrito y metido en mil sitios con gente que habla de estas cosas, me están llegando noticias por todos lados y es un poco desesperanzador ver que lo sabíamos hace mucho tiempo, había soluciones, no se han tomado las soluciones y ya nos vamos a comer la mierda. Pero bueno, pues así que estoy un poco depre hoy. Vamos a meternos con los bichos primero. ¿Te puedes creer que no me acuste? Hace tanto que no hago algo de Seven Yang que no me acuerdo ni cuáles son exactamente el orden de bichos que suelo usar, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Estoy pensando, sí, a ver, ¿cuál es lo último que he hecho en el 2020? ¿En serio no he hecho nada para Seven Giants? No puede ser. Sí, tío, lo último es del 2020, ¿eh? El último viaje en septiembre, ¿vale? No hace tantos meses. Es lo último que hice para Seven Giants. He hecho cosas para Walkure, pero no para... Esta aventura me mola mucho, la verdad. Mucho, mucho, mucho. Creo que quedó una aventura muy chula. A ver, es un homenaje a una aventura que Carlos Alos Ferrer, uno de los autores de Traveler, y a la persona que me introdujo a mí a Traveler, nos hizo hace muchísimos años. En mi casa. Cuando yo tenía 12 años, 13 años, y es esa aventura adaptada a Seven Jain. Y me mola mucho por el homenaje a mi colega que supone. Es al que le dediqué mi primer juego de rol. Una persona a quien quiero mucho. Pero además me mola mucho porque creo que conseguí capturar el espíritu de lo que él nos hizo en la partida. Es cómo aumentando la desesperación entre los personajes por sobrevivir, por encontrar al espía que hay entre ellos, si es que ha sobrevivido. Sí que esto es lo último que hice, ¿eh? Anda, o sea... De Seven Yain, para Walkure sí que he hecho cosas. Para Walkure. Sí. En junio de este año. Pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué es? Esto, simplemente quiero coger. Ah, los bichos los puse. Es típico que meto los personajes en... Vale, no los hice, no los tengo aquí. Los hice en el otro y lo importé directamente allí. Bueno, pues venga, voy a sacar aquí un... Viéndolo visto, saco un PDF de aquí cuales quiere y lo copio a mano, que sea más rápido. Eso es. Ahí está. No, porque este no lo tengo. Espérate. A lo mejor este sí que lo... Este es además el Doc X, que es más moderno. Ahí. Vale.
Vigor 4, voluntad, no, 1 de 3, 2, exacto. Este tiene por lo menos... Así, ya cogemos esto. En teoría son todos personajes de 120 puntos, ¿vale? Vale. Humanidad 3, XX. Perfecto. Entonces, esto lo quiero en rojo. Pues no sé si os he enterado. Bueno, vamos a hablar de algo divertido, venga, para quitarme de mi cabeza los pensamientos negativos. No sé si os habéis enterado que ha empezado, que ha anunciado una nueva serie de Babylon 5. Y Babylon 5 es mi serie favorita de televisión, con diferencia. Y quizá compita con Farscape. Todo se ha dicho. Farscape también me gusta mucho. Pero no, Babylon 5. Uy, no quería hacer esto. Quiero primero esto. Ponlo en los cuatro. Exacto. Y a ver, enterarme que Michael Straczynski va a hacer de nuevo, o sea, van a hacer un remake de la serie, un reboot, pero hecho por el propio creador de la serie. Claro, la serie en su momento fue una serie súper desconocida que tuvo muchísimos problemas para realizarse. Muchos, muchos problemas para realizarse. Este tío va a tener ya, tiene dos hijos, en los años 50 va a ser una persona... de 36 años, que es mayor para la época, aunque ahora es tiene vigor 3, agilidad 3, pues vamos a ponerle uno con venga, que sea un poquitín regordito para el peso. Tiene voluntad 2, que es 50, 60, 70, si no me equivoco. Voy a comprobarlo porque... A ver, esto no, esto no. Contraer todo. Hace tanto que no calculo mentalmente el estrés y la voluntad de una persona que prefiero mirarlo y confirmar 50 más voluntad por 10. Exacto, 50, 60, 70. 70 de voluntad. Y en el cargo que tiene, digamos que ha acumulado... Pues a ver. Es que es una. No, sé. Le vamos a dar 5 estrés, venga. Profundamente enamorado, profundamente. Aunque no he nacido aquí, considero al Amogordo mi hogar. Entonces, talentos, tiene rango 3. Rango 3. Que en su caso lo he mirado muchas veces, pero por cierto, los tengo aquí puestos. Bueno, Núcleos Díaz, Flotante Max. Pues tienes que ver Babylon 5, sobre todo antes de que hagan el reboot, ¿eh? O sea, a ver. Es una serie difícil.
La primera temporada, tenemos que entender que es una serie que se hace en una época en la que no existe la linealidad entre las series, sino que cada episodio es como un reboot, un soft reboot, ¿no? Todo vuelve al status quo inicial en la gran mayoría de series. Existen ya algunas series, como por ejemplo Star Trek, en la que un personaje que aparece, lo que hace 5 o 6 episodios después, se nombra algo ahí. Tiene un lo que se llama setting continuity en guión, ¿no? Tiene continuidad de ambientación, no de la trama. Cada episodio sigue siendo independiente, pero tiene setting continuity, ¿no? La ambientación tiene un poco de línea de continuidad. Y cosas que pasan en un episodio pues pueden verse reflejados en otros. Y ahora estamos hablando de Babylon 5. Babylon 5 es una película, una serie que empieza en esa época y que y la primera temporada tiene setting continuity, o sea, es episódica. Bueno, de hecho toda la serie parece ser episódica, pero no lo es, ¿no? La cuestión es que es toda una trama. La primera temporada aún así sigue pareciendo ser episódica, pero lo que no puedes hacer es a gente que nunca ha visto una serie moderna, digamos, hacer una serie moderna, ¿no? Era algo progresivo. Poco a poco te ibas dando cuenta de que cosas que decían en un episodio tenían importancia. Por ejemplo, hay un momento en el que en el piloto, un personaje le dice a otro, Entilsa, y tú es una palabra en alguien que pues será o le está conociendo y dice será hola, ¿no? Es el cargo, porque es que ese personaje que le está saludando al otro viaje hacia atrás en el tiempo, su futuro es nuestro pasado y al revés, ¿no? Entonces es él ya sabe en qué se va a convertir ese personaje y le está diciendo el título de ese personaje que tendrá más adelante en la serie. Y locuras así de narrativa que las estás viendo y dices, pero tío, ¿cómo habéis hecho esto? Y más en la época. O sea, es una cosa difícil de hacer ahora, que es fácil hacer series así. En aquella época se me antoja imposible. Y sin embargo ahí está, ¿no? Pero eso hace que la primera temporada sea un poco dura de ver, porque es una cosa de transición que no es ni una cosa ni la otra. Luego va pillando, la trama va pillando fuerza y vas diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo mola? Pero al principio es difícil porque parece una serie episódica. No lo es, lo cachondo es que todos esos episodios sueltos luego tienen repercusión en cosas de la trama. Y sí, a mí me gusta mucho. Sí, hay un vídeo muy bueno en YouTube de un tal ZonPJ que analiza la serie. A ver, a mí me parece que es la serie que cambió la televisión. Gracias a la serie tenemos la clase de televisión que tenemos ahora. Entonces, y pese a ello es mucho mejor que muchas de las cosas que tenemos ahora a nivel de cómo está desarrollada la trama. La vas viendo y hay cosas que cuando hay episodios que te vuelan la puta cabeza, pero de una manera espectacular. O sea, y luego es una de esas series que tiene frases memorables en todos los episodios, que también me parece complicado de hacer, ¿no? De hecho, es que las dos únicas series que considero que tienen frases memorables en todos los episodios son Farscape y Babylon 5. Porque si no habéis visto Farscape, es la otra locura que todo el mundo debería ver. Muy buenas, Darlethman. Si no habéis visto Farscape, es otra de esas cosas que deberíais ver. Farscape es como si coges Buck Rogers y la metes, pues por ejemplo, en el sector TPK. O sea, es que el sector TPK, Farscape es la inspiración del sector TPK. Es una serie de ficción en la que hay demonios y magos y cosas así. En la que un episodio de esto súper intrascendente, resulta que hay un objeto que duplica a gente, ¿no? Pero luego los puede fusionar, tal, y de repente al final del episodio duplica al protagonista. Y se haga el episodio y no lo han fusionado. Y el resto de la puta temporada, como tienen dos naves en ese momento, el protagonista está en una nave y en la otra una copia de él en cada una de las dos naves, viajando por ahí, haciendo cosas. Cada episodio es en una nave con una versión del protagonista. Hostia, el de los planos de colores, el de... Sí, sí, es una locura. El episodio de dibujos animados, que es un episodio de persiguiendo del... el Klingon de la serie es con hiperfuria persiguiendo al protagonista, rollo dibujos animados, es divertidísimo. Es una serie única, ¿no? Babylon 5 y Farscape son dos series que si te mola la definición deberíais ver. Mi recomendación es que la veáis. Este es Detective Sargento, es detective. No sé, os digo, a mí me parece la mejor serie. Babylon 5 me parece la mejor serie de cinevisión que se ha hecho. Y si tiene una. Es que Farscape me gusta mucho, pero no consigo que sea la mejor.
Para empezar, pues no se pudo acabar. O sea, acabaron con una película. O sea, la trama se cierra, por decir, una película doble que cierra el arco argumental importante, ¿no? Pero claramente, cuando acabó, los autores empezaron a hacer cómics. Y te das cuenta de que tenían hay cosas que meten en los cómics que son posteriores cronológicamente. Los cómics empiezan con el plano en el que acaba la película, ¿no? He hecho así el gesto porque es un personaje levantando los brazos con algo en los brazos. Y empieza con ese plano, los cómics. Y continúan tal como acaba la. Y te das cuenta de que son cosas que querían meter en la serie, pero que no tuvieron posibilidad de meter. Si nos gusta Farscape, leed los cómics, porque son escritos por el propio Ruko Bannon, el autor de Farscape, y son su continuación de la serie. O sea, con todo lo que pasa con el Ineriano cuando consiguen volver a Ineria. Oh, mira, piel de gallina, tío. Es que, o sea, si os gusta Farscape, ved los cómics. Los podréis descargar en Arsenio Lupin, seguro. Me los descargué ahí en su momento, o sea que... A ver, iniciativa. Agilidad 3... Ostras, es iniciativa, te puedes creer que no me acuerdo, tío. Hostia, es muy mal, muy mal. Esto es lo peor. Vale. Iniciativa, agilidad, atención y movimiento es agilidad, vigor. Vale. Es que sabía que uno era atención, el otro era vigor, y las acciones de combate es de nuevo agilidad, atención más 2 y el otro menos 2. Vale. Esto está bien. Las acciones, iniciativa es agilidad, atención, son 6 menos 2, 4. Acciones de combate, 3 y 3, 6 y 2, 8. Movimiento 3, ¿sí? Red efectiva, bono de daño más 1, vigor 3, efectivamente. 7, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 2, 1. Vamos a comprobar esos últimos valores, pero creo que son correctos. 7, 4, 3, 2, 1, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 2, 1. Perfecto. Vale, pues esto ya está bien. Mira, se lo tengo aquí, 4, 8, 3. 6, 9, 11. Ah, claro, que este me da el agrupado, no me da el. Me da la suma, no el valor. Vale, yo digo, ¿por qué eso es distinto? Pues me da la suma, no el valor total, vale. Y eso, Sí, Babylon 5. A ver, Babylon 5 pasa una cosa curiosa, ¿no? Y es que Cuando están acabando la tercera temporada, les dicen, la cuarta va a ser la última. Entonces, por trama, la cuarta temporada iba a ser la guerra contra las sombras y la quinta iba a ser la guerra contra la Tierra. Pero claro, no pueden. Tienen que hacerlo todo de golpe. Así que hacen la guerra contra las sombras, la hacen a toda leche. Y luego la guerra contra la Tierra tiene un poco más de espacio, porque la guerra contra las sombras llevan preparándola toda la temporada anterior y la de la Tierra no, necesitas espacio, ¿no? Y hacen dos temporadas en una. Pero es que cuando acaban la cuarta le dicen, no, va a haber quinta. Y es como, hijos de puta, cogen cosas que habían dejado fuera de la... que habían tenido que quitar y las meten en esa quinta temporada, ¿no? Y empiezan a meter cosas como, eso sí, cuando hacen la quinta lo hacen en otro canal, y ese otro canal no solo les contrata para esa serie, sino que les contrata para otra después. Entonces empiezan a meter muchas cosas que serán relevantes en la serie posterior. Aparecen los Drak, que son los malos de Crusade, y cosas así, ¿no? Luego Crusade hacen 13 episodios y la cortan, que es peor aún. He leído los guiones de Crusade, están circulando por ahí, los he leído. Y hostia, a mí me jode mogollón, porque tenía pinta de que iba a ser mejor aún que Babylon 5. Es lo que hay. It is life, ¿no? Y claro, eso es. La serie se resiente un poco porque te das cuenta de la. Bueno, no se resiste en la cuarta temporada, es la hostia, es todo. Porque claro, es que es todo pum, 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 pum. Porque están haciendo dos temporadas de golpe y es brutal todo lo que está pasando ahí. Es como, ¡oh, no puedo! Es muy, muy chula. Pero claro, es un poco... Hay momentos que la serie le falta aire y peca de que no tiene ese aire que necesitaría, porque se han metido dos series, dos temporadas de golpe. O sea, es tan fácil como eso. Espera, esto no está... Ah, sí, sí que está hecho. Humanidad, lo mismo, es... Es Vigo, voluntad 2 y 5.
cuenta 70. Y estas del FBI, un poco más de estrés de que al otro, voy a poner. No mucho, pero un poco. Uy, esto no. Femenino. Años. El otro es un nuevo 72, pues ella va a ser más alta del policía. Me encanta esa idea. Y 83 kilos. Y eso, la serie tiene ese problema. Babylon 5 tiene la quinta temporada, parece a veces un pegote, porque muchas de las cosas que se meten para la siguiente, y sin embargo hay cosas que están súper imbricadas con la trama, porque vienen de la trama de la anterior, era algo que se iba a haber metido en la campaña anterior, o sea, en la temporada anterior, y no tuvo hueco. Y hay cosas que claramente, o sea, yo creo que la guerra contra la Tierra no iba a durar la quinta temporada por completo, iba a durar parte de la quinta temporada, e iban a empezar cosas de las que se ven en la sexta, en la quinta temporada, iban a pasar cosas ahí, por ejemplo. Porque hay un sueño que tiene Garibaldi antes, que hay mucha gente con sueños premonitorios en esta serie. Y hay en este caso, una movida psíquica que le pasa a Garibaldi, y él ve a sí mismo en el futuro, en una escena que es de la quinta temporada. O sea que probablemente esa escena iba a estar en la quinta temporada, y yo creo que iba a ser, por cómo es narrativamente todo, iba a ser posterior a que acabase la guerra contra la Tierra. O sea que es... Sueña con convertirse en la primera mujer directa del FBI. Vale, este no sueña con convertirse en la primera mujer directa del FBI. Uy, esto no debería haber sido así, ¿ves? Mierda. No. Afortunado y sin miedo. No sé qué otro aspecto ponerle, y me mola ponerle dos. Sacaron a largometrajes de Babylon 5, sí. De hecho, hay entre la primera serie y la segunda, y Crusade, hay una película. Luego hay dos películas que son intentos de iniciar series nuevas que no tuvieron éxito. Hay una película que hizo hace apenas 8 años, Straczynski, que son como dos episodios sueltos que te narran cosas que tienen que ver con... O sea, son claramente como series, tantos más viejos, son cosas del futuro de la serie, pero claro, es que la serie tiene escenas que son 20 años después de que acabe la serie, en los últimos episodios. Entonces son cosas que pasan ahí en medio, que hacen referencia antes, ¿no? Bueno, uno de ellos, el otro es una especie de demonio muy chulo, una historia sobre un demonio muy muy chula, sobre exorcistas y un demonio en la estación espacial, muy muy chula.
Pongo ese aspecto, pero no en vano es la persona está inspirada en la primera mujer que estuvo en el FBI, así que me parece interesante. Sin O'Brien. Sin. Mira, esto no está en mayúscula. Pues ahora que, aunque es una chorrada. No. Este es el que es de las fuerzas militares. Este va a ser un. Sí, este va a ser el más mayor de todos. Tiene voluntad 2, así que es 3,70. Y este es el que más estrés tiene. Vale. Es que no cuento casi nada de su. Patriota convencido. Patriota hasta la médula. Estados Unidos. Me hace muy de gracia los personajes que creen cosas así. Rango 6, comandante, y ya vale. Es comandante, ¿eh? No es cualquier cosa. Vale, INI, a ver, 4, 8, 3, 7, 6, lo mismo que los demás. No he puesto ninguno con otra fuerza, otro vigor. No pasa nada, tampoco me parece. Pero es curioso. No, cuando los he hecho no he pensado en hacer típico tío, claro, típico tío fuerte o algo similar. Patricia Mefford. Tal ser la más joven. No, perdón, unos 68. 65, que sea más bajita. Sí. Y delgadita, vamos a hacerla que sea de 70 kilos. Mucho incluso para el tamaño que tiene. Es voluntad 3, así que es 80 de voluntad y es la que no tiene estrés ahora mismo. Pero lo que trabaja no es algo estresante a diferencia de los demás. O bueno, no es algo estresante a nivel. Todo tiene una explicación racional. ¿Sí? Científica. Thank you.
Tiene. Mi padre me enseñó dos cosas: a pelear. A pelear y hablar, amar mi patria. Es una mi padre me enseñó dos cosas: a pelear y amar mi padre. Es un aspecto muy raro para una mujer científica y por lo tanto me encanta. Porque la saca por completo de las ideas preconcebidas que jugamos, porque además el personaje en la película, el personaje que está, es que inspira a este, en la película es justamente eso, es un personaje completamente fuera de convenciones. Es una mujer súper liberada para una película de la época. Entonces. Vale, y claro, es vigor 2, voluntad 3, así que tiene 7, 3, 7, 2, 2, 3, efectivamente es 3. Es mucho menos personaje de combate, eso está claro. 3, 7, 2, porque son 2 y 2, 4, exacto. Bonificar la fatiga 1, tal, unión al daño 1, eso sí. Y 6, claro, los tiene intercambiados. Justamente esto lo tiene intercambiado. Vale. ¡Hala! Pues ya están los cuatro pasados al formato correcto. Y ya está, esto. Vale. Apéndice, tu. Continuación te ofrecemos los distintos PNJs que puedes necesitar durante la aventura. Tenía un sitio donde tenía soldados y policías hechos de esta época. ¿En qué suplemento tengo hechos ya soldados y policías de este NT? En Walkure. En Crossflower. Los unos penejotas tochos aquí no están. A ver, voy a mirar. No, esto no es. No, no había personajes aquí, yo juraría que sí, pero ahora ya no sé lo que pensar. No hay. ¿Eh? Sí, pero estoy ya. No hay. Vale. Estoy pensando si tengo alguna aventura de Walkure que tenga que ser esta época. No. ¿Tengo una otra aventura de los años 50? No. Es que de los años yo juraría que había hecho, pero ahí a lo mejor no tengo algún suplemento o lo tengo alguna hoja que no esté publicado, ¿eh? Pero vale, entonces, como no lo tengo, me voy al. No, esto no. Perdona, aquí. Sí, una de las cosas que tiene CBN es que tiene un mogollón de personajes pregenerados, listos para ser usados. No solo monstruos, que es lo que estáis viendo ahora, sino muchos humanoides de fantasía de muchos tipos para que un director de juego pueda cogerlos y usarlos. O, como es el caso, para que un jugador pueda coger y usar, o sea, un director pueda coger y usarlos para sus historias. A ver, esto es PNJs humanoides de edición, ¿vale?
humanos, démete 5, 6. 6. Exacto. De 1940 hasta la actualidad, piloto, policía, criminal, soldado moderno. Es que justo esta es la... Quitando la de piloto es la que necesito. Tal cual. Va a haber hormigas, soldados, esas tres y reinas, ¿no? Sí. Es que las... Vale. Vale. Esto sí. Te proporcionamos. Proporcionamos soldados y policías para lo que los puedas necesitar. Necesitar. Así como hormigas normales. Hormigas soldado. A ver. Hormigas normales. Hormigas soldado. Zánganos y reinas. Fuera piloto, para empezar. Eso es. Vale, pues. ¿Me quieres hacer puto caso? Gracias. Y esto lo puedo... Tengo un... Anchura... Distribuir columnas uniforme. Tío. Distribuir columnas ahora. Nah. Bien, me parece. Ataque a distancia, este tiene armas cortas. Y este me indica cuál, que serán largas, ¿no? Pero tiene cortas y pesadas, exacto. A este le vamos a dar policía, nada de criminal. Y a los soldados. Soldados, les vamos a dar un poco más de tema. Más 3 aquí en agilidad y más 3 aquí. Son 6, 6, 12 más. ¿No? Son 6, 6, 12, sí. Son 80, 92 por ahora. Y son 7, 8, 9. 9. Y le aumenta también en 1 esto. En 1 esto. Y en 1 esto. ¿No? Claro, puedo poner atención a 3. Son 6 más, son 98. O armas largas a 3. Atención a 3, lo veo mucho más. No, yo creo que lo voy a dejar así, ¿eh? Están interesantes. Bueno, es... Bueno, que sean un número redondo, 95 le voy a poner. Averiguar intenciones a 0, que no tienen. Y hombre, no, no. Que tengan un poco de... Que estos son soldados en plena época de mierda comunista, con lo cual tienen que tener un poco más de capacidades a ese respecto. Esta no tengo, vale. Hay unas que no tenga nadie. Sí, persuadir y pilotar no tiene ninguno de los dos. No, vale, es que esto se eliminaba. Manía de que las... filas. Vale. No hay computadora. No, computadora no tiene. Esto es mucho más avanzado. Vale, así que tengo aquí. Ah, pues no, estos son 92. Porque tengo. Voy a cambiar uno por otro. En el caso de computadora. Y comunicaciones más uno. Ahora, o sea, perdón, mi computadora. Comunicaciones a cero sí que tienen. Pero.
filas. Son 5 puntos, ¿no? 3 y 2, 5, sí. Esto estaba aquí. Me iba a ir para allá, pero esto estaba por aquí, ¿no? Comerciante, conductor militar, contacto. Les puedo poner conductor militar fácilmente. Investigador no les pega. Piloto de combate no les pega. Seductor, sentidos agudos, sentidos agudos. O sin miedo, venga, les voy a poner sin miedo. Van a ser los policías sin miedo. Nada, no le pega. Es que no le pega mucho policías, son policías además. Contactos, tío. Son policías locales, tienen contactos. Es que no es algo que van a usar. Intenta darle algo para eso que les puedan usar, tío. A ver, pues mira. Hoy no tienen pelea, pelea más uno. Ya está, solucionado. A ver, esto si lo voy a dejar aquí, ¿eh? Vale. Esto no lo tienen. Eso es seguro. Más 3 agilidad. Más 2. Bueno, esto está negrita. No lo quiero negrita, amigo. Y lo quiero en tamaño más reducido, además. Sí, sí. Cero, olfato y oído. Escalar 1, esquivar 3, más 1, esquivar más 3, intimidar más 1, nadar nada, oficio nada, nadar nada, nadar la quitaré también, oficio no, pelea más 3, sigilo más 1, más 2 versus escala 3, más 2, más 3, más 2, más 3, más 2. Ala. Si esta la movemos allí. Eliminar columna y queda. A ver, estas dos. Distribuir uniformemente. Y aquí lo propio. Ala. Muy bien. Vamos ahora a revisar. ¿Qué? A lo tonto llevo 50 minutos ya, ¿eh? Vale, a ver, nuestra ciencia. Esto se lo voy a quitar. Fila, era más 2, con lo cual son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 9 puntos de desarrollo. ¿Qué le voy a poner en? Ah,
Es que los soldados lo que deberían tener es más daño. Lo demás deberían ser bastante similares, la verdad. Así que son 9 puntos lo que tengo por ahora, ¿no? Aquí tengo intimidar, nadar, intimidar a cero. Venga, si son 3 menos, son 6. Una de 0 a 1 y una de 1 a 2, sigilo a 1. Y pelea a 2. Y eso ya son 60. Y lo que voy a hacer es subirles estas como no tienen aquellas. 2. Y 2 son 4 y 4, 8. 4 y 4, 8.12, 72, vale, pues 12. Y estos son 72. Vale, y a esta lo que voy a hacer es... A nadar no la tengo ninguna de las dos, así que fuera. Eliminar fila. Entonces estas tres son al revés, son las tres de fondo. ¿Dónde está esto? Los colores aquí. Upa. Más o menos es color parecido. No, no, me voy a dejar. Ah, sí, vale. Entonces, claro, esto ha cambiado, son 2 y 2, 4. Es que estas tienen que tener... Esos son 10 puntos de desarrollo. Pero claro, entonces hacen el mismo daño que las otras, ¿no? Que son dos más. Ah, no, pero tienen... Pero tiene, a ver. Son 5 porque tiene... Daño mejorado. Vale, lo que una tiene que no tiene el otro es daño mejorado. Y las garras, creo que son 10 puntos. Voy a comprobarlo para no meterla hasta el fondo. Las garras son 10 puntos de desarrollo. Me acuerdo de estas cosas, menos mal. Desistencia al daño físico, piernas extras, esto va antes. Inicio. Garras. Entonces, claro, estos son pinzas. Y son uno que tenías tres. Patada. Tenía uno de bono de daño, uno de la patada y dos de las garras, 4. Exacto. Vale. RD que tienen. RD2. Este es 2 físico. Y este es 2. Claro. Lo que voy a hacer es ponerles 7, si no me equivoco, resistencia al daño físico, ¿no? A ver. Está lento eso. Don, ah, es don, don. Ah, vale. Ah, entonces es esto, don. Vale. Creía que era el talento de piel quitinosa, o sea, resistencia al daño, pero no, no es don. Entonces es el de... No es el don resistencia al daño, es el don resistencia a. Y daño físico, que es efectivamente...
Son, entonces este es 8, ¿no? 8 por nivel. Exacto. Entonces, resistencia al daño físico 2. Para que el fuego le haga más daño. Estoy haciéndolos así para que el fuego les sean duros, pero que el fuego les haga más daño. Y a esto es lo que voy a llevar a daño mejorado. 2 super resistencia, no, 2 esto. Entonces, claro, aquí le acabo de poner 8 más, que son 80. Y aquí acabo de cambiar super resistencia, que son 10, por resistencia al daño físico, que son 8, pero he puesto un nivel más. Así que son 16 y son 6 más. 95. Vale. Perfecto. Visión nocturna, don visión periférica. Limitaciones. Uy. Eso está, es una acción de combate, está contado, son dos. Y 2, 4, 5, 6 y una 7, exacto, está contado. Y uno de move son 2 y 2, 4, que son 2, que es 3 por el 1 de move adicional que tienen. Perfecto. El bono daño son 1, 3, 4, 5 y 4 patadas. Ah, es que a este no le pongo las garras, claro, este son 2 aquí. Vale. Esto es. Esto ya está, entonces. Daño adicional por ácido fórmico, le voy a meter daño adicional. O solo a los zánganos. Sí, solamente son los zánganos. Todos harán algo, pero estos son los que. Oh, bueno, no, pues el daño mejorado. Militares. Y esto es hormigas. Hormigas soldado. Muy bien. Tiene ataque energético, así que fuera esta línea. Hay alguna más que no tenga nadar, no tiene ninguna. Las dos que hay algunas que sí que. Esto está basado en los insectoides, que hay algunos que sí que nadan, entonces por eso. Ah, mira, si lo tengo aquí, el video otro, vale, pues. Ah, pues no es el mismo color. Creía que es oscarecido. Ya no sé distinguirlo. Bueno, este sí que tiene garra. Escala 3, esto es grande. Este tiene. Ups. Ataque mental es lo que voy a quitar. Que esto es unos cuantos pecs. Pero lo demás, super resistencia, don telecomunicaciones, don telecomunicaciones. Estos son duros, ¿eh? Son putamente duras. RD9. Hostia, RD9 por la escala. Es que escala 7, ¿no? No, este no. Vale, vamos a bajar la escala y le vamos a bajar. Vamos a una escala 3. Pero es para los pecs, lo estoy pensando. 4,14 menos. La escala son 7 por nivel, si no me equivoco, ¿no?
Escala 7 por nivel. Ah, escala 7 son 49, escala 3 son 21. Así que son 28, son menos 28. Menos. Eso por reducir la escala de 7 a 3. 7, 7, 14. 14, 14, 28. Esto entonces es así. Claro. Vamos a ponerlo aquí. Para. Menos 7 al. Claro, tengo que quitarle 4 a los daños. Vale. Esto me voy a poner en otro color ahora para saber que tengo que hacer esa modificación. ¿Qué más le voy a quitar? Le voy a quitar el ataque mental, que es daño 6 cerebral con alcance 300-500. Ataque mental. El daño inicial es de 2, así que es hasta 6, he dicho. Con lo cual son 4 puntos por cada más 1 al daño. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Epa, uy, ¿qué ha pasado aquí? Me lo ha cambiado de área de trabajo, a la 1, sí, sí. Linux tiene distintas áreas de trabajo en la que puedes tener distintas cosas abiertas y ir moviéndote entre ellas si quieres. No sé si Windows lo tiene. Si lo tiene, antes no lo tenía y Linux lo tiene toda la vida, así que solo han copiado Linux. Pero vale, ataque mental con todo eso quitado es menos 22. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto directamente lo borro de aquí. Y lo borro de aquí. Escala 3, don garras, piernas extra, superresistencia, telecomunicación, telepatía múltiple y planetaria. No, telecomunicación biológica, un kilómetro le voy a dejar. Telepatía. La telecomunicación, telepatía. Telecomunicación, telepatía múltiple y planetaria. Múltiple son uno más y planetaria es Dios y la madre, con lo cual es 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 33 y 15, 43, 48 menos 48. Misión nocturna, misión periférica, todo lo demás se queda, vale. Vale, ignorado negativos por herido, herido grave, hostia, los dos, eso es súper duro. Ya es bastante bestia, bueno, veamos qué RD tiene. Hemos dicho que era menos 48, ¿no? Sí, menos 48. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 43, 48, exacto, vale, son 316 puntos de desarrollo cada reina, siguen siendo una barbaridad, A ver, vamos a ver que los stats que tiene son infumables, vale, 316, perdona, y vamos a bajar stats. Este es 3. Ataque mental no tiene. Atención. 4. Vale, me parece bien. Escalar, esquivar. 3. O sea, llevamos 8 y 8, 16. Es de hecho, menos 8, menos 8. Así pongo todas las salidas que vaya haciendo. Esquivar la dejo a 3 y intimidar 3, menos 8. Y liderazgo 5 con 3, vale. Que son 10 y 8. Pelea 4, sí, porque es lo más tocho que van a pegarse, de acuerdo. Supervivencia 2. Que son 6. Y vigor y voluntad 4 van a ser las 2 a 3. Si no es infumable. Vale. Sean duras, pero no sean. Por el nivel de poder de los jugadores, no es por otra cosa. 3 y 3. Se son 8 y 8, menos 16. Con lo cual, 2, 5, 2. Vale.
Y ahora, a ver, esto es versus escala 3 en todo caso. Vale. 3. Oh, mira, esto se ha dejado 4. 7. Son 7. 8, 9 para la sace. 8, 9 y tiene más 1 hace 10. 10 hace. Y esto será, a ver, tiene más 1 ini, ¿no? Ah, no, más 1 mof. Vale, entonces son 3, 7, son 5. O sea, te ha perdido 1 por lo que ha bajado en cada lado. Vale. El move son 3 y 3, 6. Y son 4, eso, o sea, son 3, perdón, 3, 6, 6, 7, 8, 9, y entre 3, 3. Más 1 move por aquí. Y él no le tengo, que es escala 3 y no tiene por 2 al move, así que 4. Vale, espérate, pero vuela, ¿no? Estos dos hay que ponerles alas, ¿ves? Mira, algo me estaba dejando volar. El de 12 puntos, mov por 2. Volar planetario, volar, sí, sí, volar planetario. Mov por 2, que es mov 8 volando, vale. Don volar planetario. Mov 8, uy, 8 volando. Y este no es 8, sino que es, sí, es 8 también, es 4. Sí, sí, es 8, de acuerdo. Son su R de fatiga, hostia, la R de fatiga se calculaba con, uf, tío, qué mal, ¿no? resistencia al daño, la mitad del vigor contra 3 de fatiga. Sabía que añadía algo, tío, pero la mitad del vigor, que son 3, que es uno más. Para, no, dos, porque esto lo tenía 4. Vale, vale, vale. Entiendo ahora por qué esto. De acuerdo. Entonces esto debería ser 6. Debería ser como este. Porque no tiene más 1, más 3 RD, tal, más 2 RD por super resistencia. En teoría debería ser como este. Tiene distintos... porque tiene más de, 2 más de aquí. Por eso tiene 2 más en cada uno de esos. Porque tiene 2 más ahí, vale. Y esto en un principio debería ser igual, vamos a verlo. Es red de fatiga, la mitad de vigor, que es 1. Bueno, es 1,5, es 2, porque esto es redondeado, redondeado hacia abajo. Este y el daño son las únicas dos cosas que se redondean hacia abajo. Son las dos excepciones a la regla del juego. Menos mal que ha sido, voy a mirarlo. Pero no estoy haciendo ni caso, perdonad. Sí, tengo... Los bocados de los soldados son... Sí, sí, son... A ver, es que en el módulo destruyen casas de metal, o sea, caravanas de metal con los pinzas, ¿sabes? Es que tiene que ser señor bocado. Y sí, al principio tengo todo el resumen con todos los costes. Pero, mira, es... vale, entonces son... Como está diciendo, uno de vigor. Más... 3 de RD, 4. Más 2 de RD de super resistencia, 6. Y 3 de RD que vienen de tal, son exacto,
6 para tal. Aquí no tiene el de vigor, exacto. Y aquí el bono daño. Claro, el bono daño es más 3 por escala, más 1 por vigor 4. No tienen daño mejorado estos. Ah. Lo que no tiene es el don daño mejorado. Está muy bien, o sea, es... Los soldados, lo que estoy pensando es ponerle a la... Ponerle daño mejorado también a los zánganos. Que son 10 puntitos más. Hostia, no he cambiado los costes por el volar, que son 12. 136 y 100 y 264. Estoy pensando en quitarle los dones de visión periférica. Porque los tienen los... Sí, es que ojos compuestos. Es que los ojos compuestos... Vale. Entonces, como decíamos, son 1 por el vigor, 2 por el, 3 por el tamaño y 2 por las pinzas. Pero claro, las pinzas son solo para las pinzas. Así que el bono es 4 tal y luego pinzas es más, de acuerdo. Daño. Uy. 5, 6, 7, no sé, son... A ver, son... 3. 3 más 1. Claro, porque tenían antes, ¿no? El vigor 3. Esto está mal, ¿eh? Ahora es este, claro. 4, vale, sí que está bien. Y son 6, pues escala 3, sí, patada, sí, esto está. Entonces la pregunta es, le voy a meter daño mejorado. Al aquí al amigo son 10 puntos, ¿no? 10 o vamos a probarlo de nuevo. Y sí, hay una lista con todos los dones, pero tampoco es que me cueste tanto mirarlo. Son 10, ¿no? 10, porque no lo hago imbuir arma ni hechizar arma, así que son 10. Entonces esto tiene... Este es 6 de daño. Creo que los... Pese a que sea... O sea, la reina es la reina, pero los zánganos tienen que tener un poquitín más de chicha, ¿no? Por cierto. 8. Volando. Vale. 6, entonces esto es 8. Los zánganos son auténticas máquinas de destruir, ¿eh? Por otro lado es una barbaridad. No, no, no voy a ponerle esto. Bajamos aquí. Está bien que los soldados los tengan, porque además es que y realmente las hormigas soldado no existen. Lo que son es un tipo de trabajadoras que tienen unas mandíbulas mucho más fuertes, y cuando alguien ataca la colmena son, o sea, el nido es a los que van a defender porque hacen más daño, pero no, el concepto de hormiga soldado no es real. Así que, vale, pues yo... Esto lo veo también. Vale. Pues hemos acabado ya con todo lo de aquí. Nos queda el inicio, ¿eh? Nos queda el inicio. Voy a poner un café, que llevamos una hora y pico. Si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario, ahora cuando vuelva, como siempre, pondré la cámara en grande un poco y charlaremos algo. Pero no, ahora son 2 minutitos, vuelvo, sí.
Aquí estoy de vuelta. Voy a ponerme aquí la pantallita de tal. No habéis hecho. Hoy estamos poca gente. Flotante Max, bienvenido. Fanitic, bienvenida. O bienvenide, o bienvenido. No, Flotante Max, ya te he dado bienvenida antes. Estoy tan metido a lo que estoy que no me doy cuenta de. Flotante Max. ¿Es la referencia? ¿Es un nombre? ¿Es una referencia a alguna película o alguna cosa? No sé por qué. Flotante Max. No me parece nada. Me parece nada. No sé por qué me hace pensar en que el nombre es una referencia literaria o algo. O cinematográfica. Mi buen amigo Jorge Mar, uno de los miembros de mi club, ha hecho casos para el juego de Pepe Pedraz que sale ahora, el Trueque Noa, que hemos estado playtesteando en el club. Acaba de anunciarlo ahora. Acaba de anunciar ya, enseñar la portada y tal. La verdad que. A mí me gustó mucho el juego. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el concepto en Hardboiled, es una cosa muy distinta. Tú creas la ciudad al principio, en la que pasan las historias. Lo veo mucho más limitado a nivel de la clase de historias que puedes contar, a nivel de campaña, etc. Es otro rollo. Las historias son más cercanas a algo. Es más cercano a algo PBTA que a un Hardboiled, que es un juego de investigación clásico, ¿no? O sea, es otro rollo muy distinto. Os lo recomiendo si os gusta el género Hardboiled. Y sobre todo si os gustan los juegos más narrativos o más independientes, ¿no? Es un juego, de todas formas, una de las cosas que comprobamos en el playtest es que todo el mundo tiene que estar, como en todos los juegos de ese estilo, o sea, no debería ser una novedad, pero todo el mundo tiene que estar en la misma onda de lo que quiere contar, porque en cuanto una persona tiene, por ejemplo, una cosa que nos pasa a nosotros es que no teníamos todos claro que era la misma época, cada uno teníamos una época distinta en la cabeza. Y por un lado le dio una partida, una sensación, como que no vivíamos una ciudad onírica y tuvo rollos muy guapos por eso, pero por otras veces era un poco. Muy buenas. Vivan las locas del coño. Galch Noan. Hostia. Galch Noah Guseirin. Siempre me pasa es. Jodido de pronunciar. Muy buenas, Gal. Que sea level curro. Muchas gracias por pasar y dejar el view. Se agradece. Eso, estaba hablando del Trueque Noa. A ver, es como todos los juegos tipo PBTA, todos los juegos de creación compartida, tienen las ventajas de que hay muchas más mentes pensando para generar cosas que puedan mover la trama hacia adelante. ¿No? Tiene la desventaja de que no hay una mente unificando la trama para que tenga mucha más coherencia, ¿no? Entonces, como todos los juegos de ese tipo, tiene ese problema. Se podría decir que es al revés, ¿no? En los juegos normales, en una aventura como esta, la mente que lleva la partida es la del director y no tiene. Los jugadores pueden decir cosas que el director aceptará, pero no tiene el apoyo de todas las mentes colaborando en contar la historia, sino que cada jugador está únicamente contando la historia de su personaje. Cuando juegas a un PBTA cuenta la historia de tu personaje, pero participas mucho en la creación de la trama, ¿no? Entonces es distinto. Es que eso me va a entrar, hambre. Es bostezo de sueño, hombre. Muy buena, Furikae. Bienvenido. Estamos aquí acabando con experimentos nucleares en Alamogordo. Ayer a la tarde hice
prácticamente, o sea, acabé toda la trama. Ahora acabamos de hacer en la horita y media que llevamos. He hecho ahora el descanso, porque estaba acabando los bichos. Hemos sacado todos los PNJs y los bichos y tal, ¿no? Están aquí policía, militares, hormigas, soldados, zánganos y reinas. Y nos queda esto, el párrafo de los personajes pregenerados y el resumen de la trama. Y esta sección que no sé si hacerla o no, aún no lo tengo claro. Y estoy llegando al final, no lo tengo claro, ¿eh? A ver. Bueno, lo que estoy viendo. Me queda eso por hacer, lo demás está ya todo hecho. O sea que si tenéis alguna pregunta más que hacer, si no, continuamos. Esto es lo que queda por hacer. Esto lo estáis viendo ahora. Lo demás, mira, lo que digo, hemos hecho ya los personajes pregenerados están completos y los bichos también. Este modelo proporciona cuatro personajes pregenerados para usar directamente la aventura. Aunque se puede jugar con. Aunque se puede jugar con otros personajes distintos o papeles similares. Los personajes que. Espera. Pues están involucrados tanto en la población en la que se dan los hechos como en la misma trama. Por lo que, no, hay un punto. Por ello, si quieres sustituir los personajes, es recomendable que que les proporciones una relación similar con Alamogordo y la base Holoman. Ya se ha puesto una pregunta más. ¿Cuándo empiezan las votaciones del mes que viene? Suelo ponerlas el día que publico o un día después. Muchas veces son. A ver, si publico el 30 y suelo publicar el 30. Suele ser el 30 a la noche o muchas veces el 1 por la mañana. Las pongo. Viendo cómo este fin de semana probablemente las ponga. Pues si consigo publicar mañana. Las pondré el jueves para que tengáis hasta el domingo para votar. Es un poco la idea. A tenor, de todas formas, o sea, las votaciones que ya me las has preguntado, vamos a mirar. A ver, aquí. Aquí. En material a publicar, ¿me apareces en material a publicar? ¿Estás en Furikae? ¿Estás en Discord o no tienes Discord? Suelo ponerlo, si no está en Discord no pasa nada porque suelo poner la votación también en Patreon, para que puedas votar en Patreon, ¿no? Eso no es un problema. Pero, pues es la última votación. Ya no puse los votos. Qué raro. No puse los votos en la última. Qué mal. Los tendría que volver a contar. Para saber cuáles tienen suficientes votos para. Uy, ni me había dado cuenta de esto, que no puse los votos, tío, soy lo puto peor. A ver, la 1 se llevó varios votos. Un voto. Así que la 1 probablemente, si solo se lleva un voto, no se repita. La 2
La 1 era, bueno, es superhéroes, supervillanos para CD Engine. Solo se lleva un voto, no se va a repetir. La 2, que es armamento de equipo, es de, o sea, del 2075 para Walkure Salvaje 2075. Ese será, estará seguro, porque de hecho quedó un empate con esta. Lo que pasa es que hacía tanto que no hacía algo de CD Engine que me dije, voy a hacer algo de CD Engine y publicar algo para CD Engine, que hace mucho que no publico. La adaptación de la aventura, ¿quién anda ahí? Se llevó mi moto. Dos votos se llevó. Probablemente la repita. A lo mejor más adelante. Pero. Walkure Estación Científica se llevó también bastantes votos. 3, 4. Esta repite seguro. Así que tenemos 3 que repiten seguro. Que son Savage Worlds, armamento de equipo de 2075. Savage Worlds, ¿quién anda ahí? Y Walkure Estación Científica. A lo mejor el de Savage Worlds no repite este mes y repite otro mes. Pero repiten seguro. Y hay 2 que tengo que meter nuevas, ¿no? Pero para que tengas un poco la idea de variedad, teniendo en cuenta que hay 2 cosas de Savage Worlds y una de Walkure, meteré una de Peacemaker y una de CD Engine, una de Hardboiled y una de CD Engine, algo así, ¿no? Es un poco lo que suelo intentar hacer. El voto de la 1 fue tuyo. Pues como fuiste el único, lo siento mucho. Pero viendo, si Ascoso recibe un voto, tiendo a no repetirlas. Ya la repetí una vez porque en la anterior sí que recibió más votos. Pero, ¿no? 3 votos se llevó la vez anterior. Pero esta vez solo se ha llevado 1. A lo mejor dentro de unos meses digo, vea, voy a probar a ver si el día que vea una peli de superhéroes, si me apetezca a mí hacer algo de superhéroes, probablemente lo volveré a meter. ¿Sabes? Es un poco... Estás en el Discord y ahora en el barco. En el Discord estás como. ¿Con qué nombre? Como Furikae estás, ¿no? Francis Furikae, aquí te tengo, sí. Vale, vale, perfecto. Pues... La verdad que me pierdo mucho de quiénes están en el Discord. Todos los meses entra y sale gente. Es un poco locura para mí. El tenerlo claro, quién está. E incluso gente que no. Hostia, sangre aquí de repente. Me he puesto a sangrar por el brazo, una herida. O sea, no recuerdo tener la herida ni haberme la hecho, me la habré hecho ahora si te descuidas, ¿eh? Es... a ver qué se me ocurre poner este mes para CD Engine. La verdad es que no tengo. De eso me pongo a pensar y. ¿Sabes qué? Mira, tengo un problema jugar con los peques, es que no tengo hijos y yo no soporto a los niños. Entonces soy la persona menos apropiada para hacer algo para jugar con críos, porque yo no soporto a los niños, o sea, es algo superior a mí. Eso, no me gustan los niños. Pues, me ponen de muy mal humor. Entonces, es que no me veo como la persona adecuada para contar una historia de críos, porque además yo fui una persona que se educó con material que ahora se consideraría muy... Ah, de jugar con los peques. No. Te referías a la herida. No, me la he hecho yo. Debe ser un grano petado o una mosquito que me ha mordido. Y no sé. Es... Como una de las cosas que me provoca el tiroidismo de Hashimoto que tengo es que me salen bastantes granos. Para la edad que tengo. Para 44 años tengo muchos granos. Y pues era uno que me he petado, sin más. Y entonces, aunque no has preguntado, lo de jugar, o sea, a mí me molaría ser capaz de escribir una historia para niños. Pero es que no me veo capaz, tío, es que... Y he dirigido a gente joven, ¿eh? O sea, he dirigido, no tengo problema, en gente de 12 años, no digo niños. En mi club, un miembro del club, Doñate, dirige a su hija, a sus dos hijas, les dirige partidas desde que tienen, pues no sé si 6 años. ¿Sabes? O sea, yo no puedo, no soporto a los niños como para... No, nunca he querido tener hijos. Por eso y por motivos ideológicos también, ¿no? O sea, por ambas cosas. Es, siendo colapsista, además, tener hijos me parece un crimen. O sea, es traer a niños... Yo
tengo muy claro que esta década no vamos a pasar, como, o sea, como cultura, ¿no? La cultura hipertecnificada en la que vivimos no quiere decir que no haya gente que la mantenga, pero la mayoría de la sociedad se va a ir al carajo. Entonces me parece, siempre me ha parecido pensando así, y eso es algo que pienso desde los 20 años. Leí de muy joven el libro Los límites del crecimiento, es un libro de los 60, o sea, es bastante anterior a que, es un libro anterior a que naciese yo. Pero es eso, lo leí, fue como, y estos tíos les hemos dado el premio Nobel, o sea, lo que dicen es de verdad, se nos lo tomamos en serio, pero no lo tomamos en serio, qué mal vamos, ¿no? Es un poco el tema. Y Los límites del crecimiento es un libro que deja bien claro que la sociedad no va a pasar el año 2030, lo deja conciencia, utiliza proyecciones, es cierto, pero son proyecciones que se han demostrado ciertas. A medida que han pasado los años, ha habido alguna tecnología que ha cambiado un poco las predicciones, pero ha sido realmente ineligible. Y si ves la gráfica típica de los límites of crecimiento, ¿no? Limits of to growth graph. Mira, el cálculo es muy general, ¿no? Recursos de manera generalizada, nacimientos, muertes de la especie humana, energía, o sea, output industrial, población total, servicios, comida, son rasgos muy, muy genéricos. Y esto sería un escenario estabilizado que no hemos tenido, y este es el que estamos teniendo, vaya, que es que está, además estamos, a ver, ¿dónde está este servicios? No, energy, estoy buscando energy. Energy es el verde. Pollution. Sí, estamos aquí. Estamos aquí ahora mismo. Tal cual. Y estamos empezando un ascenso de las muertes. Van a empezar a haber muertes por un tubo. Por falta de comida. Va a faltar comida, va a faltar energía. O sea, lo que viene ahora es... Y hay variaciones sobre lo que acaba pasando, pero estamos ahí, ¿eh? Cuando más aprendes de este tema, más te asustas de lo que viene. Así que no, nunca he querido tener hijos, ni siento ser tan downer, ¿no? Siento ser un tío tan pesimista al respecto. Soy un tío, soy demonio sonriente, me lo tomo todo con muchísimo humor, creo que ya lo habéis visto. Pero eso no evita que tenga pensamientos que pueden ser considerados muy pesimistas. Bueno, vamos al resumen de la trama. Vale. La aventura comienza mostrando a los protagonistas en su quehacer diario. El policía tiene que atender un problema con un borracho. La gente del FBI va a hablar con un científico que se ha ido de la lengua. El militares. Revisando aspectos de seguridad del perímetro, y la científica esperando un informe sobre mutaciones provocadas por energía nuclear. Nuclear. El erial de Old Dubai. Exacto, la teoría de Old Dubai. Sí. A ver, el
Todo esto proviene del maltusianismo, que Malthus se equivocó porque no predijo la aparición de ciertas tecnologías que aparecieron posteriores a sus teorías, ¿no? Ciertas ciencias aplicadas a la agricultura que aparecieron después y que dispararon la cantidad de alimentación que podíamos tener. Y los cálculos de Malthus se quedaron cortos porque no tuvo en cuenta esas tecnologías y la disrupción que suponía. Pero igualmente, si introduce esas tecnologías en sus cálculos, los resultados son similares. Industrial tendrá una duración máxima de 100 años, contado en 1930, de 2030 en adelante, la humanidad irá poco a poco rezando a nivel de civilización comparable. Sí, sí. El Erial del Dubai. La verdad que el problema que tenemos ahora es que estamos en lo que, ya que estamos hablando de estas teorías, estamos en lo que se conoce como pendiente de Séneca pura y dura, ¿no? Séneca es el que dijo que la subida es lenta, la progresiva, pero la caída es rápida y súbita. Estamos entrando en el periodo de caída. Va a ser rápida y súbita en términos históricos, no en términos humanos. O sea, para nosotros seguirá siendo una década, dos décadas de caída. Pero la caída es rápida, dos décadas en términos históricos es un suspiro. Ah, la caída será rápida. Y dos décadas me parece demasiado. Teniendo en cuenta. El problema es. Harry Sheldon no se equivocaba. El problema es que tenemos. O sea, tendríamos la posibilidad. Estamos aún en un punto. Estábamos por lo menos en 2019. Y la crisis de la COVID ha avanzado muchísimas cosas, pero ha retrasado otras, con lo cual aún tenemos una posibilidad de salvarnos como especie, de no evitar el decrecimiento, pero sí hacerlo de una manera que no suponga la muerte de millones de personas. Esa es la cuestión, ¿no? Pero el decrecimiento no lo podemos evitar ya, o sea, vamos a decrecer en esta década en la que nos encontramos. Es inevitable, de hecho, como la COVID ha acelerado el proceso a nivel de petróleo, por ejemplo, ¿no? Se han cerrado pozos petrolíferos que aún tienen petróleo y se pueden volver a abrir, sí, pero ya no es rentable, porque cuando cierras un pozo petrolífero, se enquistra el petróleo que iba por los túneles y no ha sacado, se queda ahí seco y reduce el tamaño del túnel, con lo cual si vuelves a abrir ese pozo petrolífero tiene una potencia de extracción muy muy inferior a la que tenía inicialmente. Esta mañana veía me volví a mirar la gráfica, el gráfico de Hubbert que aplica la tasa de retorno energético, el ROI, Energy Return on Energy Investment, a la extracción, para ver lo que nos queda, y cuando ves la gráfica es desoladora, o sea, estamos en el punto de no retorno. No sé si, o sea, sí, hay cosas para las que ya hemos pasado y hay cosas para las que no. Desde un punto de vista climático, porque esto no es el decrecimiento, lo vamos a hacer sí o sí, pero es que nos interesa hacerlo cuanto antes por cuestiones climáticas, porque ese es el punto de retorno que no queremos pasar. Que no se empiecéis a disparar lo que se conoce como la pistola de clatratos, que posiblemente ya se esté disparando, pero eso es un tema aparte. Si se dispara la pistola de clatratos de manera efectiva, a las formas de vida no microbialas del planeta les quedan 30 años, 40 con suerte. La última vez que pasó se conoce como la gran extinción, por algo, ¿no? Sí, lo de la Antártida. Si hacen el pastel de la Antártida, es disparar la pistola de clatratos, porque es ponerte a generar calor en el sitio en el que están los clatratos, con lo cual va a ser un festival si hacen eso. Ahí sí que morimos todos. Y lo harán, ¿eh? O sea, probablemente, porque. Porque, para empezar, porque esta gente que está tomando estas decisiones, por un lado, creo que son psicópatas, no, o sea, no creo que lo hagan por maldad, lo hacen por estulticia y porque tienen una psicopatía que les impide sentir empatía hacia lo que están provocando, ¿no? Pero es eso, no creo que sea maldad, vamos a destruir el mundo, no, simplemente estupidez y que alguien les avisa y no creerle, la tecnología encontrará una solución, ¿sabes? Es que yo creo que el tema va por ahí, es como decía Einstein, no. No le des a la maldad, no apliques a la maldad, no apliques, no, ¿cómo era la expresión que utilizaba? No culpes a la maldad de lo que puedas culpar a la estupidez. Es así puro y duro. Y no creo que nuestros líderes sean malvados, simplemente son estúpidos. A la mañana siguiente, yendo por la carretera.
CIA y la gente del FBI recibirán un aviso de que hay una niña andando sola por la carretera. Cuando vayan a buscarla, verán que está en shock, en estado sí, joder, tengo los dedos que y que parece provenir del par del camping de autocaravanas, de caravanas. Caravanas. Lo de las migraciones climáticas tiene mucho, mucho tema. He leído varios, claro, a ver, por leer Walcure, digamos que para documentarme, porque yo soy la clase de persona que lee mucho cuando escribe algo, leí muchas cosas de fascismo. Pues, no estoy para nada de acuerdo con ello, de hecho todo lo opuesto. Soy una persona bisexual, no binaria, de origen judío, así que no estoy nada de acuerdo con el fascismo, con el nazismo, ¿no? Como podéis comprender. Pero vaya, he leído muchísimo y me fascinó cuando encontré el ecofascismo. He leído más de ecofascismo porque me voló la cabeza. Además, cuando encuentras textos diciendo, cuando venga el colapso, los moros de España y Grecia e Italia que van a venir no les tenemos que dejar pasar, no con esas palabras, pero eso. Y llamándonos moros a nosotros, para los ecofascistas nos consideran nosotros como nosotros podemos considerar a los musulmanes. Y a toda la gente que viene de África. Me pareció fascinante porque todos los fascistas de aquí, cuando venga la crisis y vayan a migrar, se van a encontrar con que les van a tratar exactamente como nos quieren tratar a los que a nosotros, ¿no? Es de esas ironías que tiene el destino que me parece ecofascismo, sí. El ecofascismo es una rama dentro del fascismo que cada vez es más importante y cada vez lo será más. Por suerte, entre comillas, el fascismo actual es muy antiecologista, ¿no? En el sentido de que tanto el trumpismo como lo que hay aquí con Vox, etcétera, etcétera, es muy antiecologista y porque ven el ecologismo como una ideología de izquierdas, ni más ni menos, no por otro motivo. Porque el fascismo, de hecho, era muy ecologista en su principio. Hitler era una persona muy ecologista para él, ¿no? Y dentro de su ideología de mierda, pero él quería tener bosques enormes, conservados de puta madre, con animales sueltos en ellos y tal. Cosas que, resultan extrañas cuando lees el Mein Kampf. Pero están ahí. O sea que no es una idea peregrina, no, es algo que él tenía claro. Él era vegetariano, o sea, tenía una serie de ideologías al respecto que sorprenden cuando te enteras. Pero el fascismo actual ha perdido todas esas connotaciones en España, en América, en Inglaterra. Sin embargo, te vas a los países nórdicos y no, para nada. De hecho, uno de los mayores especialistas en no me saldrá, puericultura, no, hostia, es hostia puta. Permacultura es una manera de plantar que aplica los conocimientos de jardinería a la plantación de alimentos para que sean más autosuficientes. Los jardines están diseñados de tal manera que sean más autosuficientes que otros. No tienes un jardín, no puedes cada 5 años quitar la tierra y meter abonos o dejarlo un año en barbecho para que no. Entonces tienes que poner plantas que digamos echen los nutrientes que las otras plantas consumen, ¿no? Intentas equilibrarlo. La permacultura aplica eso a la agricultura. Y el mayor exponente nórdico de permacultura es un ecofascista de tomo y lomo. Cuando lees sus textos de permacultura son muy interesantes, pero cuando lees los textos ideológicos que tienes, en plan, Dios mío, estás loco, tío. ¿Sabes?
Así que el ecofascismo es una cosa que ahora no se conoce, pero que en unos años yo creo que será, estará en boca de mucha gente. Y la verdad, me resulta, a medida que he visto que el fascismo nacional y el americano se iba volviendo antiecologistas, todo ese proceso me ha parecido muy fascinante, porque al mismo tiempo yo estaba viendo que otros fascismos se van volviendo cada vez más ecologistas y lo están utilizando como herramientas narrativas de su propia ideología, ¿no? Como no hay para todos, tenemos que echar a los extranjeros, como cosas así, ¿no? Que yo no pienso eso, quiero decir que es lo que ellos dicen, ¿no? Utilizan la ecología y como no va a haber energía y comida para todos, tiene que haber para nosotros, los demás que se jodan, ¿no? Es un poco el tema. Fascinante, terrible, pero fascinante, ¿no? Aprenderlo. Vale. Han construido el camping de autocaravanas y matado a todo el mundo de caravanas. Y matado a todo el mundo. Todo el mundo menos a la niña. Y porque escapó. Poco después aparecen ataques similares a un colmado. Una gasolinera, tras los que los personajes acabarán encontrando a uno de los causantes poco después, mientras van investigando quién ha podido causar esto, mientras los jugadores van investigando qué ha podido causar estos ataques, aparecen, se suceden estos eventos. Se dan eventos similares en un colmado y en la gasolinera local. Tras los que los personajes acabarán encontrando uno de los causantes. Dos puntos. Una hormiga gigante aparentemente mutada por energía nuclear. A partir de ese momento, se centra en encontrar el hormiguero que está dentro de la zona de pruebas nucleares de White Sands. Me acabo de dar cuenta de que no he metido una cosa y es problemas de energía nuclear. Y cuando lo encuentren, la tarea es tremenda. Y cuando lo encuentren, deberán entrar en el nido de hormigas gigantes para evitar que sobreviva ninguna, pues son un peligro terrible que la humanidad no puede enfrentar. Está en manos de nuestros héroes lograrlo. Nuestros atípicos
No, es que hay un militar, no son tan atípicos. Bueno, sí, venga. Es... No, pues nuestro serio es lograrlo. Vale. No será el único encuentro. Habrá más, con cada vez más hormigas. Resumiendo la aventura de un hormiguero y que están. Pero una vez lo encuentren. No acaban las cosas, no acaban sus problemas, sino que empiezan acompañados de soldados. Deberán entrar en el nido de hormigas gigantes para evitar que sobreviva ninguna, pues son un peligro terrible con el que la humanidad no debería enfrentarse. Me queda esto, ¿eh? Estaba pensando que aquí no he puesto. Buscando un hormiguero, buscando por el aire. Varias de las zonas por las que van a pasar tienen radiación. Por lo que. Esto estaba aquí, aquí, aquí. Vale. Zona de accidente nuclear, zona de accidente nuclear reciente, 2 horas. Vale, recibirán daño 2 de radiación por hora. Si ves interesante, puedes causarles algo de daño de radiación para representar el tiempo que han pasado en zonas radioactivas. No debería ser mucho, pues estarán con continuamente moviéndose y saliendo y entrando de dichas zonas, pero si acaban pasando lo consideramos que un daño. Que daño 2, que recibir daño 2 de radiación es lo adecuado, salvo que insistan en quedarse mucho rato en zonas radioactivas, en cuyo caso el daño pasa a ser 2 por hora. Perfecto. Es un párrafo para recordar. Vale. 23 páginas, ¿eh? Y eso sin maquetar, o sea, bien, bien. Vale, me faltaría esto si quiero meter algo. La verdad es que sí que me gustaría poner algo. Voy a tirar de. De la pequeña biblia de horror atómico. Todos los suplementos de Burr son siempre una gozada. De hecho, mira, me acabo acá. Llevaba años queriendo hacerme con el suplemento de Burr's Horror. Lo tengo en PDF, pero no tenía. Lo compraba en PDF, de hecho, lo compré en su momento en PDF.
pero no lo tengo en formato físico y ha aparecido hoy por Tesoros y así inmediatamente, Edu, lo pillo, guárdamelo, quítalo, lo cojo yo, ¿no? Luego lo he comprado y es un suplemento escrito por Kenneth Haidt y me parece el mejor suplemento de sobre horror que he leído nunca. Y en general los suplementos de Goops tienden a ser muy buenos en el tema que tratamos, ¿no? Vale. La ciencia. Los 50 tiene ciertas connotaciones especiales que quizás os necesario mencionar. Es necesario mencionar. Esto es lo que quiero, ¿no? Sí. Por un lado, tenemos que esta es una época en la que el sueño americano. ¿Te pareció verlo? Lado, esta es una época en la que la sociedad americana está en pleno apogeo y desarrollo cultural. El sueño americano parece estar cerca. Sueño americano no solo parece ser real, sino que cada vez parece más cercano. Lo que hace encontrarse disponer de petróleo barato. Tasa de retorno energético que tenía esta gente era de 140, la que tenemos nosotros ahora mismo es de 15. Eso quiere decir que por cada barril de petróleo que te gastabas, obtenías 140, con lo cual había energía de sobra para todos y la economía es energía. Las familias se podía vivir las casas contenían cada vez más maravillas tecnológicas. Que elevaban enormemente el nivel de vida. Las mujeres habían obtenido una enorme libertad durante la Guerra Civil, y aunque aún se esperaba de ellas que fuesen esposas fieles, disponían de una libertad enorme para decidir su propio destino. Pero la realidad bajo esa apariencia de sueño americano casi cumplido era otra. Y esta realidad se ve reflejado muchas veces de forma metafórica
pero no siempre, muchas veces, pero no siempre, de forma metafórica, en las películas de ficción y terror de la época, en las películas de ciencia ficción y terror de la época. La sombra de la aniquilación nuclear planea sobre todos, así como los posibles efectos secundarios de una fuerza cuasi divina, una fuerza tan potente como la nuclear, que son completamente desconocidos aún. La paranoia anticomunista es rampante y, aunque al principio esto es algo que solo afecta a los más marginados de la sociedad, poco a poco cualquier persona puede ser un espía comunista. Aumento de paranoia que esto implica. Y con el aumento de el pequeño aumento de derechos que ha recibido la mujer, esta se da cuenta de lo mal que está su situación y empieza a pedir más. Algo que se une a otros grupos, a las peticiones crecientes de otros grupos sociales minoritarios. Todo esto lo podemos ver muy bien reflejado en las películas de terror de estas épocas que se hacen en esta época. Muchas nos muestran sociedades en apariencia perfectas que se ven atacadas por alguno de estos elementos o metáforas de los mismos. Desde los enormes insectos gigantes causados por la radiación nuclear, a los ataques alienígenas con sus avanzadas armas nucleares contra las que no tenemos. Defensa
Desde lo primero que hablaba, desde los invasores alienígenas que roban cuerpos, convirtiendo a los conocidos en extraños alienígenas. Que buscan convertirnos en lo mismo. A alguna metáfora. Poderosos mutantes o alienígenas que usan sus capacidades sobrehumanas para intentar conquistarnos. Los aliens en el terror de los años 50 rara vez son benévolos, sino que suelen ser insidiosos o destructivos. Los protagonistas de estas historias son siempre militares, policías o científicos. Por lo general, una combinación de las tres. Aunque también vemos casos de gente común viéndose abocada a luchar por su propia vida, así como por la integridad de su país o su sociedad, mejor. De la sociedad. Es como más, en el fondo parece como más monolítico. El género tiene otros tropos que han perdurado en otros tropos que no nombran otros tropos que nos interesan menos al menos para esta aventura, como son los científicos locos nuevas cosas, esto está por aquí. Exacto. Y los primeros antihéroes, sí. Héroes. O sea,
personas que la sociedad normalmente consideraría o marginales, que se ven abocados a convertirse en los héroes de la historia, no por sus virtudes, sino simplemente por ser los que han visto el problema y están en situación de problema y están en situación de solventarlo. Vale. Yo creo que es. A ver, es un poquitín de info al respecto. Y creo que ya. Con esto. Acabamos. Estoy revisando que no tenga nada en rojo por ningún lado, no creo, pero siempre lo hago para ver que todo bien. Perfecto, pues. Sony 26. No voy a ponerme a maquetar ahora. Lo haré después de comer. Lo que sí que podría es hacer la copia de nada, es igual. El problema que tengo es ahora encontrar ilustraciones para esta aventura. Eso va a ser particularmente difícil. Hormigas de. A ver, un momento que cambie. Hormigas gigantes, o sea, hormigas que voy a retocar, derechos libres que voy a retocar y cosas así, es la única opción que se me ocurre. Porque. Si no, no lo veo yo factible. Estoy aquí cerrando cositas. Pues eso. Oye. Bien, bien, si esta tarde puedo empezar a maquetar ya es la leche, la verdad. Si esta tarde puedo empezar ya a maquetar, lo considero la leche. No sé si tenéis alguna pregunta que hacerme al respecto. Viendo los temas que. Siento haber hablado de temas tan deprimentes y se han deprimido o rayado un poco. He dicho al principio del programa que hoy tenía un día yo deprimido, con lo cual, por los temas justamente que he hablado. Bueno, deprimido. Soy el demonio sonriente por algo. Veis que me tomo las cosas aún así con una sonrisa en la cara. ¿Para qué tomárselo de otra forma? Ese problema va a estar ahí, ¿no? A lo menos no te jodas por él. O sea. Es un poco lo que decía mi abuelo. Mi abuelo me influenció mucho en mi vida. Mi abuelo era un anarquista de tomo y lomo. Y me influenció mucho. Y una de las cosas que decía era. Bueno, se lo he oído a mucha gente no anarquista, ¿no? Pero bueno, era una de esas cosas que me influenció, que decía, si algo es un problema y tiene solución, no te preocupes por él, solucionalo. Si algo no es un problema y no tiene solución, no te preocupes por él, porque no puedes solucionarlo. Es un poco. Ya hemos acabado de tal, voy a dejar quitarme esto. Tengo aquí una. Tendría que ir al masajista para que me lo pusiera en el sitio, pero estoy viendo si con ejercicios me lo puedo ir poniendo yo, ir relajando y dejando mejor. Tengo aquí una. A ver, tengo cierta serie de problemas aquí que me cortan el nervio, me paraliza el brazo. Es. Pero además tengo ahora mismo una. ¿Cómo se llama? Una contractura aquí de arriba, lo cual no ayuda. Eso sí, estoy. Más fuerte de lo que está mi vida, de toda la gimnasia que hago. El futuro no será de nadie, ¿eh? A ver, en mi club, por ejemplo, tengo uno de mis servijugadores habituales, Hilario. Cada vez que hablo de estas cosas es como, ya tarda, a ver, yo quiero verlo todo arder antes de morirme, joder. Eso es de esa clase de personas que quiere ver el mundo arder, o sea que hay actitudes para todo en el campo del señor. Si un problema no tiene solución, no es un problema, es una condición. Hostia, pues no lo había escuchado nunca así,
pero muy buena manera de expresarlo. Si un problema no tiene solución, no es un problema, es una condición con la que vives y ya está. O sea, sí, la verdad es que es así. A ver, yo sé de eso, tengo enfermedades degenerativas, enfermedades autoinmunes, además todo. Como tengo mi síndrome de la alimentación, el síndrome del estómago agujereado de liquidez que tengo, me ha provocado, como me provoca una serie de desequilibrios bioquímicos, me ha ido provocando más cosas, ¿no? Como buena enfermedad autoinmune que es. También tengo diagnosticado la fibromialgia, pero para mí siempre ese diagnóstico fue como, vale, no sabemos lo que te pasa, así que te decimos esto. Más años después ya encontré diagnósticos y tratamientos que me hicieron efecto. Como, vale, este tío sí que sabe lo que me está pasando, no aquel, ¿no? Por ejemplo, el tiroidismo de Hashimoto que me han diagnosticado hace, pues este año pasado, ha sido lo mismo. Tenía un montón de problemas de picores, se me llenaba todo el pecho de granos, no sabía por qué. Y fue empezar a tomarme la medicación y pum, parar todo. ¡Anda, me cago! Es esto, o sea, es... Y es una condición, porque solución no tiene. O sea, lo que tienes es una condición que tienes que vigilar e ir continuamente adaptándote a lo que ella te impone, porque no puedes hacerlo de otra forma. Así que me parece que la manera de expresarlo es perfecta, a muchos niveles. Es raro esto que sea y media y sentir. A ver, tendría que ponerme a hacer cosas. Tendría que coger y prepararlo de la maquetación. Si queréis ir haciéndome preguntas mientras voy preparando un poco de eso. Venga, a ver, esto está aquí. Seven Jane. Esto va a ser una aventura. Crear carpeta nueva. Experimentos nucleares en Alamogordo. Experimentos nucleares en Alamogordo. Mira, a ver si aquí desarrollo maquetación maestra. Vale. Hala, copiando ya la maquetación maestra en una carpeta nueva. Y en eso estamos, a ver si eso esta tarde puedo. Hostia, me molaría mucho si pudiese acabar esta tarde. No sé si emitiré de maquetación o no. Realmente debería. Si hace calor, no la emitiré. Si hace el calor que ayer, porque ayer lo pasé mal. Con esto puesto estaba un poco agobiado. Si no hace calor, sí que la emitiré. Si hace un tiempo como el de ahora, es que llevo hasta. Esto es por el tiroidismo, ¿no? Es una de esas cosas que siempre, hace ya mucho tiempo, la vez que me diagnosticaron que tenía problemas de tiroides, hasta hace poco no tenía el tratamiento exacto del tiroidismo Hashimoto que tengo, porque durante un cierto tiempo tenía, pues sabemos que tienes tiroidismo, pero no sabemos cuál, porque es raro, como tienes otras enfermedades autoinmunes, no podemos diagnosticar bien qué es lo provocado por esto y qué es lo de que tardó en darse la diagnosis correcta, ¿no? Pero ya me dijo la doctora, te molesta muchas veces el frío, aunque no haga frío, y cuando la gente no se tapa el cuello, tú lo tienes tapado. Y yo, sí. Y eso es por el tiroidismo que tienes. Nada, hostia, tengo que irme a campo de concentración. Mucho ánimo, caballero. Un abrazo muy fuerte. Y mañana, ya que lo dices, no sé. Tengo una reunión a las 11. Entonces, no sé a qué hora podré empezar, porque tengo una reunión a las 11. Es aquí, justo a dos calles de mi casa. Una reunión con la gestora para que me explique una serie de cosas. Y como han cambiado cosas de las leyes, pues típico papeleo que voy a tener que hacer de otra forma, cosas así. No creo que sea muy larga, pero nunca se sabe. Entonces, mi idea era cuando venga esa reunión, 11:30, 12, 12:30, no sé a qué hora, pero me podré emitir. Pero lo que dure la reunión, lo digo para que no os extrañe si mañana veis que empiezo tarde. ¿Ves? Y si hoy no acabo de maquetar,
mañana acabaría de maquetar y publicaría, ¿no? Es, o sea que no es específicamente el hueso, es aquí, que es donde está la tiroides. Ojo. Y tengo frío aquí. Es. Además, o sea. Hasta luego, Furica, tío. Lo dicho, que sea muy leve y muchas gracias por estar por aquí y por tu apoyo. Es específicamente aquí. Me dijo la doctora que era normal entre gente con problemas de tiroides tener esa sensación de. Y que nos ponemos. O sea, a ella le llega gente con ciertos problemas de picores, de piel, de no sé qué, de no sé cuánto. Si ve que tiene el cuello tapado en una época en que la gente no tiene el cuello tapado, dice: tienes un problema de tiroides. Vamos a ver cuál, que eso sea un proceso largo. Pero probablemente tienes un problema de tiroides, ¿no? Y acertó. O sea, que cuando conmigo me dijo: me pasó eso cuando empezaste a decir tus síntomas. Y yo fue como: pues vale. Y acertó, o sea, tengo un problema de tiroides. Ahora mismo ya sabemos exactamente qué tiroidismo tengo. Así que es muy curioso, muy muy curioso. A ver, la tiroides regula la temperatura. Entonces, en concreto, el tiroidismo Hashimoto que tengo yo es que no regula bien la temperatura del frío. Por eso tengo, es que, o sea, si tienes un órgano que regula eso y encima está mal, es lógico, me parece a mí lógico que justamente a su alrededor lo sientas como más intensamente el problema, ¿no? Y la gente no tenga frío y tú tengas. No debería llevarlo puesto, ¿eh? O sea, además me lo dijo que lo que tengo que hacer es sufrir frío para poder regular mi tiroides. ¿Ah? Las cosas como son. Debería pasar frío. Cuando tenga frío debería pasarlo. Debo ducharme con agua fría. Cosa que hago ya desde hace unos meses. Es un poco incordio. Ahora cuando llegue el invierno a ver cómo lo llevo. El verano ha sido genial. Pero el invierno va a ser jodido. Pero debo ducharme con agua fría para ayudar a regular la temperatura de la tiroides. Y cosas del estilo. Así que no sé si tiene sentido, pero para mí tiene una cierta lógica, como mínimo narrativa, que tenga esa clase de problema, ¿no? A ver, es esto, F3, F3, y aquí a la mogordo, aquí. Y todo esto lo voy a mover entonces aquí. Y lo quitamos ya de aquí. Ya está aquí, perfecto. Vale. Muy bien, pues eso. Pum, 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 pum. Ups. Esto es lo que quería hacer. Ala. Pues yo lo tengo preparado por más para esta tarde, así que una cosa, no es mal que por mí no venga. Nada, ya esto lo dejo por ahora. Espero que os haya resultado interesante, entretenida mi compañía. Vamos a acabar por hoy. Voy a hacer un raid a mi buen amigo Bento, que está ahí emitiendo ahora mismo. Así que, por favor, quedados. Es un amigo, es uno de los miembros de mi club, juega rol conmigo. Tiene un TikTok muy interesante sobre rol. Os recomiendo que os apuntéis a su TikTok y a su canal. Él juega a juegos de ordenador, pero también hace tertulias y le podéis preguntar cosas de rol en vivo. Él ha organizado infinidad de roles en vivo. Si es algo que os interesa, preguntadle, porque es su especialidad. Y nada, que os dejo con él. Espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por vuestro apoyo, y mañana a la hora que sea nos vemos. Hasta luego.